A ver, ya dos, ya dos. Dos. Ya que te dedicas Yaditos, yadetes, yadutes Ya que te dedicas, entre otras cosas A la... Un día vamos a... Voy a hacer un vídeo de tu entrenamiento y todo eso Ya que te dices que el entrenamiento de fuerza O sea, el entrenamiento de levantar muy, Muchos kilos, que no sirve para nada Yo creo que lo que rompe a la gente Y le hace daño para lesionarse es el ego No el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Ese ego es tirar más de lo que quieres De lo que puedes y hacer las cosas sin sentido Y... Y ya está, pero... Yaditos, ya que he visto un vídeo tuyo haciéndole, hablando de cómo estar fuerte, enseñando tú a estar fuerte a la gente, vamos a hablarlo todo, ¿no? Vamos a hablarlo todo. Y es que Yados, para los que no lo sepáis, aunque este vídeo ya lo hemos visto otras veces, Yados toma, ha tomado, toma y tomará química siempre. Veamos esto, ¿vale? Veamos, veamos su explicación. Luego dice: no todo es el dinero. Ya, cabrón, ya sé que no lo tienes. ¿Sabes? Pero la gente dice que no todo es lo que no tienen. ¿Sabes? Bueno, sí, yo, yo me reventé a ciclos cuando hice competiciones Ajá. y me jodí todo el fucking sistema. El eje. El eje. O sea, a mí me costó muchísimo tiempo recuperarlo. Yo hago TRT con el doctor para mantenerlo. Vale, esto es mentira, ¿vale? Esto es mentira. ¿Por qué es mentira? EA2 no compitió más de un año. Nadie se rompe el eje con un año de tomando, tomando química, ¿ok? Que diga la verdad. Y es que lleva tomando química una burrada de años. ¿Vale? Una burrada. Años y años y años. Además, ni si, o esa era un tío que no, que no. Una categoría que no tenía por qué tomar mucho, ¿vale? O sea, ya te digo, él lleva tomando química. Este, este es el típico consumidor eh, que iba a la playa, ¿vale? El típico preplaya, pues eso es. Es más, Yados no tiene pinta de, de ser un tío que entrene bien, ni nada. Es más, últimamente parece que está más fuerte, ¿vale? Y se mantiene a base de. Química. Es la verdad, amigos. Esta es la realidad. Hay vídeos antiguos, de no hace mucho, que se ve que había dejado la química y ha vuelto, en lo que se veía mucho más delgado, ¿vale? Este es el típico, o sea, este es el típico perfil de persona que toma química y ahora dice que está... Bueno, vamos a ver, no me quiero adelantar, ¿vale? Miramos esto. Lo digo porque como... Bueno... Okay. pero no hago nada. Vale, vale. vale. Sí, yo cuando hice competiciones Ajá. y me jodí todo el fucking sistema. El eje. El eje. O sea, a mí me costó muchísimo tiempo recuperarlo. Yo hago TRT con el doctor para mantenerlo. Okay. Pero no hago nada. Vale, vale, vale. Pero básicamente porque sin ello no estoy jodido. Claro, exactamente. Cuando competí me lo reventé. Ya, sí, TRT. TRT, tíos, yo. El último vídeo que vi de él entrenando, hermano, yo qué sé, pero. TRT, no vea el TRT, ¿no? No vea el TRT como le sienta a algunos, ¿no? Vaya bicho, no, vaya brazo, ¿no? No vea, ¿no, mi compa, no? Pues esto es ahora, ¿eh? Esto es actual. El hombrito redondeado, ¿sabes? No vea el TRT, ¿no? Sinceramente, TRT. Hay muchos que dicen que toman TRT, ¿vale? Yo no sé si él estará en TRT, él dice que sí. Con un médico, amigos. El otro día habló un chico en el chat de lo que es tomar, un, estar en TRT, en TRT y no toma más de 250 unidades en dos meses, o sea repartidas, perdón, en dos meses, no, en un mes, o sea nada, poquísimo, no 250 a la semana, ni siquiera a la semana. Estos que dicen que están en TRT, TRT por su médico, la mayoría toman 250, 500 a la semana en TRT. ¿Vale? De TRT nada. De TRT ya te digo que nada. Y no tienen estos físicos, ¿vale? No tienen estos físicos. Tienen físicos muy normales. No digo que, que, que Yados tenga ahora el físico de, de los dioses, pero está claro que, que Yados tiene un físico bien, ¿no? Bien. Lo que sí que digo es que si estuviera en un TRT, que, que no creo que esté en un TRT real, sino en un TRT que él dice, ¿vale? Eh, bueno, yo creo que ya todo está en ciclos y, sinceramente, en un, está en un, en un Blast Cruise to total constante, la verdad. Y, y ya está. Y, y lo del TRT, bueno, pues eh, eh, hay mucha gente que está engañada con el TRT, ¿vale? Ya os digo que el, un TRT, las dosis que os mandan son mínimas. Mínimas, 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 mínimas. ¿Vale? Los médicos. Muy poquito. Muy poquita cosa, ¿vale? Muy poquita cosa. Ok. Y lo vuelvo a repetir, este de competir no se ha tocado el eje. En el caso de que tuviera el eje tocado, no se lo ha tocado. Vamos a ver el vídeo más. Hey tú, si tú, ahora que estás viendo mi vídeo, te quieres poner todo fuerte, pues usa mi código de descuento Antonio G en Profis, que te pongo en línea en la descripción para entrar. Y puedes comprar todo tipo de suplementación deportiva y demás cosas. Aprovechate y de verdad, tiene unos descuentazos muy interesantes con mi código Antonio G. Echa un vistazo, vamos. He escuchado historias de esas, vale, entonces estás en mantenimiento, sí. ¿no? De... Exacto, pero ahora yo lo uso porque lo necesito, claro. Eso es tengo... una herramienta más que un fin, ¿no? De... Es una herramienta para poder performar al máximo nivel, bro. Pero, pero, cuanto No. Yo, cada vez que he escuchado esto de una persona que tiene 30 años, que tiene 30 años, ¿vale? Es personas. O sea, yo todos los que conozco y conozco unos pocos, que han tomado, que dicen que ahora están en TRT, ¿vale? Es porque se han reventado. O sea, han tomado cosas mucho, 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 mucho. O sea, gramos y gramos. Y sobre todo muy jóvenes. Rollo, empezar con. 18 años, 17, 20. Empezar muy, muy pronto y con, con cantidades desorbitadas, ¿vale? Desorbitadas. Eso es a la gran mayoría que, que, que ahora están en TRT en sus 30, sus, en sus 40, ¿vale? La mayoría que conozco son así. Que no es que conozca a 200, pero sí que conozco a 5 o 6, ¿vale? Y la mayoría, todos iguales. El típico preparador que les importaba una mierda la vida del chaval ni su futuro. ¿Y os reventaba química? Típico. O típico chaval que lo ha hecho por su cuenta durante un montón de tiempo, sin control alguno, y caput. Pero no, pero estamos hablando de mucho tiempo y muchas cantidades. No te jodes el eje así como así, ¿vale? No te lo jodes así como así. O sea, tú con un ciclito típico... Que yo estoy hablando, o sea, estoy diciendo, quiero decir, la química no la toquéis nunca. Pero que no mientan, ¿vale? Que no mientan. Yo, la, la, de verdad, la química es una... La química es un mojón. No vale, es, no te da, de verdad. Lo que te da para lo que te quita es una mierda. De corazón, ¿eh? De verdad. Y, y, y te enganchas ya no solo a tomártela, sino a, al, al, al efecto, al, al, al momento, ¿vale? Te enganchas a eso. Y te digo, la caída, os digo que la caída es brutal, ¿eh? Y a nivel mental te destruye también, ¿eh? No, no penséis que solo es que te ves con el físico de ruido. No, no, no mentalmente te destruye, ¿vale? Porque y, y otra cosa, de verdad siempre lo he dicho, para ligar no lo hagáis. O sea, si creéis que vais a ligar, no lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis. No vais a ligar nada, nada. Le vais a gustar más a los a los a los hombres, o sea, los hombres se van a fijar más en vosotros que las mujeres. Esta es la realidad. Aunque haya algún grupo de mujeres que supongo que sí que le el hombre muy fuertes A ver qué más decía este mi compa Luego, nada de drogas, nada de alcohol, no bebo, no salgo de fiestas, nada, ni una copa ya. Bueno, ya hemos visto que... Eso, eso yo no lo puedo hacer bueno, si bebe o no bebe o su, si sale de fiesta y tal Porque eso es claridad mental uh -huh. Cuanto más meses lleves sin hacer nada de Pero eso Pero vamos, no... ha dicho que esto es una herramienta, de verdad, ¿Ha dicho, ha dicho que es una herramienta Ahora, yo lo uso porque lo necesito Claro no te lo crees ni tú. Es una herramienta más que un fin, ¿no? De... Es una herramienta para poder performar al máximo nivel, bro. Pero, pero cuanto... Una herramienta para... Es que, es que esto es muy bueno, tío. A ver, claro que es una herramienta para él. ¿Por qué? ¿Por qué es una herramienta para él? Porque no se cree ni él que se levanta a las 5 de la mañana y que haciendo barpies te pones así, ¿vale? Ni con doble sesión de gimnasio ni historias. ¿Qué pasa? que es una de las cosas que él vende su físico? Entonces... Al vender su físico, ¿vale? Es su primera, es la, es la imagen que él da, ¿vale? Y tiene que tener un físico, digamos, atractivo, fuerte, porque es lo que vende. Su marca personal es vender eso, ¿no? El físico cuidado y, y todo esto. Eso vende él, normal. Pero claro, amigos, ni de coña, ¿vale? Lo que ha dicho, ha dicho una media verdad. Es un TRT, está en TRT. Un TRT inflado. El motivo es mentira, ¿vale? Es mentira. Porque ya os digo, es que no sé si llegó a competir un año. Es más, es que no sé ni siquiera si tiene vídeos o fotos compitiendo. Es que tiene más vídeos. Ciclao, típico ciclaete, tío. El típico tete, ¿no? Aunque no sea de Valencia. El típico tete de allí de Valencia. Eh, con todo respeto, por favor, para que me entendáis. Eh, ciclao de fiesta, ¿vale? Rollo fif, ¿os acordáis? Ya, ya sé que ha competido. Si no estoy diciendo que no, pero muy poco tiempo. Y a un nivel muy bajo, ¿vale? A un nivel muy bajo. No, eso, lo que está diciendo no es verdad. Que estén en TRT, me lo puedo creer. Que estén en, en, tomando las dosis que debería de tomar en TRT de una persona normal que se le ha jodido el eje, ya os digo que no, que la dosis que él toma es mucho más alta que lo de un TRT real, ¿vale? Esto es lo que pienso, ¿vale? Es lo que pienso. Tiene toda la pinta y es así. Y su físico, pues, porque la... De verdad, si conocéis a alguien que esté en TRT, en TRT real, ¿eh? Persona que te diga que toma una dosis mínima de texto y no 250 a la semana, porque 250 a la semana no es un TRT, 250 a la semana te sale la testosterona disparada, ¿vale? O sea, tú te tomas 250 de testosterona con, digamos, el eje tocado, con 50 años, ¿vale? Me da igual, o 40 años, y, tu, y, y sale tu nivel de testosterona ¡sus! disparado, ¿vale? Que lo sepáis. Que lo sepáis. O sea, 250 no es un TRT. Es un TRT por 5. Digamos, ¿no? Hablando mal, mal, malamente. ¿Vale? Es así, es así. Un gramo al mes, exacto, no toma, no se toma en un TRT. El otro día os lo dijo el otro chico, ¿vale? ¿Cuánto había que tomar? ¿Vale? Y era nada, una dosis mínima, 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 mínima. Y casualmente, eh, los físicos de las personas que tienen problemas con instalar con, TRT, no son físicos despampanantes, sinceramente. ¿eh? No son físicos atléticos, la verdad. No, este tío, no, no. Pero bueno, al final... Eh, es lo que hay. Eh, lo, el tema, por lo menos, ya dos no miente, en una parte, y es que hay mucha gente jugando con esto, tío, y esto es peligroso, tío, ¿vale? Creo que poco se dice y, lo, y, están, y, y se está normalizando mucho el uso de estas cosas, amigos, y en gente cada vez más joven, ¿vale? Es una idea de olla, de verdad lo digo, ¿eh? es una idea de olla, pero criminal, porque creo que ya no, ya no se le tiene miedo a esto. Hay gente que le tiene cierto respeto, pero no tiene miedo. Y hay que tener miedo. Lo uses o no lo uses, tienes que tener miedo, hermano. Tienes que tener miedo. Yo entiendo el sueño, yo también lo he tenido y también lo he hecho y lo digo. Hay que tener miedo. Hermanos, yo, a mí, en mis 23 años, ¿vale? Me enganchó en el... Un tipo, ¿no? Me enganchó un tipo, digamos, en su momento, eh, el mejor tipo que me he encontrado en mi vida en el mundillo de la fuerza y del fitness, que no voy a decir su nombre, el mejor. Y me dijo... Antonio, delante de mi padre. Cuando yo estaba ya, llevaba un año en, en la fuerza, ¿vale? Llevaba un año en la fuerza y estaba ya con un nivel bueno y había ganado un par de cositas, un par de campeonatos. Tanto en Power y empezaba, y empezaba en el Strom. Y me dijeron, me dijo, hermano, para ser top, ¿vale? Para ser top en la fuerza, para tener un nivel, todos van con cosas. Y van con mucho, ¿eh? Que lo sepas, Antonio. Van con mucho. Si quieres poder a tal, tienes que hacer cosas. Yo no te lo recomiendo. Por eso te lo estoy diciendo delante de tu padre. Para que tú luego no mientas a tu padre, ¿vale? Para que sepa que tu padre sepa lo que hay. Y esto es lo que hay, ¿vale? A mí eso me encantó. Que me lo dijese. Pasaron, pasaron. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Eso fue año 2014. Pues hasta. Por pues lo menos pasaron 5 años, 5 años después de esa conversación para que yo después lo hiciera. O sea, yo ya tenía una edad. O sea, quiero decir, yo no tenía ni 22, ni 23, ni 24, ni 25. Tenía más, ¿vale? Yo la primera vez que lo hice fue no hace mucho, hace realmente relativamente poco, hace 4 o 5 años. La primera vez es que lo hice, ¿vale? 2017. 2019, 2018? Por ahí, la verdad, 2018 creo que fue. Y, y yo ya tenía 20. ¿Cuánto tenía? ¿2018? ¿17, 28 años? La primera vez que lo hice. Y lo hice una vez y con, y con un miedo. Y, uno, y, y tan poquito lo que tomé. Un miedo, porque, bueno, iba de, 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 de orales y no era una gran cosa. Y pánico, pánico. Pasaron 5 años, casi 6, para que yo asumiese lo que estaba pasando. Me daba miedo. Peor aún, ya no era el miedo. Sentía que hacía trampa. Os lo juro. De verdad, ¿eh? O sea, yo la primera vez que usé química, tíos, yo sentía que hacía trampa. ¿En serio? Hasta que me encontré, en según qué vestuarios, lo que estaban haciendo cada uno. Tanto en España como fuera de España, ¿vale? Y entonces fue cuando dije yo, o sea, tú, que eso me lo encontré antes de tomar yo nada, ¿eh? Que entonces ya dije, Antonio, amigo, o haces esto, o haces esto, o tú no tienes nada que hacer. Porque la primera vez que lo vi fue con tíos internacionales, con polacos, ¿vale? Y esta gente, que estos son unos loquitos, los polacos. Y la primera vez que lo vi con los polacos, ya dije, Antonio hermano, o lo haces o tú no tienes nada que hacer aquí. Sí, sí, fue en un campeonato, ¿vale? Es más, se pegó una... El tío. Y, se, y, se, y sangraba, sangraba un montón, se tenía todo el calzoncillo lleno de sangre. Y, y dije, tío, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, no estás en igualdad de condiciones. Y si no vas a hacer en igualdad de condiciones, Antonio, retírate o compite a nivel España y ya, pero es que ni siquiera a nivel España, ¿vale? Que no digo que a nivel España lo haga todo el mundo, pero sí que hay gente que lo hacía y más en esa época que ya había un nivel importante. Entonces... Eh, de verdad, creo que el uso de según qué cosas tenéis que tener más miedo, tío. Tenéis que tener más miedo. Y según con qué edad. Eh, es que es, es feísimo que os tenga que decir esto, pero si no lo hacéis, si yo no. Yo si no lo hacía, no podía. O sea, yo veía que la gente. O sea, la gente. Eh, la, la diferencia de ir on a no ir on. A nivel de fuerza era tan grande, era tan grande, tío. Era, era gigante. Y el que te diga que no miente. Pero solo por un... So, sobre todo por una cosa. Un entrenamiento de Strongman te destroza, amigos. O, o sea, un entrenamiento bien de Strongman. Yugo, maletas, piedras. Tres, cuatro pruebas. Así con un ritmo alto. Te deja al día siguiente como si te hubieran atropellado. Porque no te duelen los músculos, te duelen los huesos, te duelen las articulaciones, te duele el cuerpo. Tu sistema nervioso, caput. ¿Vale? Caput. No, es que... El problema... Me estáis preguntando que cuántos kilos mejoraré. Mejoré. Yo, si queréis, lo digo. Pero, por favor, no engolosinéis con esto. Se mejora mucho, ¿vale? Se mejora mucho. Se... Pero es que decir esto a mí me sabe mal. Porque si, si, si digo lo que mejoré, la gente va a decir... ¡Hostia, pues yo lo voy a hacer! ¿Vale? Esto no para, para todo el mundo no es, no es igual. ¿Vale? No es igual. No es igual. Para todo el mundo no es igual. Hay gente que va a mejorar más, otros que menos. Eh, también depende de, la, de tu cuerpo, lo capaz que sea de, 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 de ser receptor y de, de absorber toda la a esta y sobre todo, yo empecé muy, muy suave, muy, muy suave, pero es que no quiero decirlo, es que ese es el problema. Mejoras mucho, ¿vale? Mejoras mucho, así es mejor, ¿vale? Se mejora mucho. No, no quiero ir diciendo kilos porque no quiero que ningún crío haga el tonto, pero se mejora. Pero ya no es lo que se mejora, amigos. Es que yo hacía un entrenamiento de Strongman criminal, de los que hacía, os hablamos de 400 kilos en yugo, eh, maletas en 150 kilos en cada mano. Andar con ellas, eh, levantando piedras de 160, 170 kilos. Mmm, luego hacía el eh, peso muerto a lo mejor con 330, 340. Y, y a, al día siguiente no. Pero a, lo, a las 48 horas, lo podía volver a hacer. Lo podía volver a hacer. A las 24 horas, de, o sea, yo a las 48 horas, en, en su momento, o sea, de natural, me moría. Me moría. Unos dolores, me moría, pero cuando lo, cuando lo hice, a las 48 horas, yo estaba como, hostia, tío, tenías unas pequeñas, ¿sabes, no? Un poquillo de, no, no estaba al 100, pero podía volver a entrenar así, entonces, claro, eso es lo que hacía la puta mierda esta, ¿vale? Que te recuperabas a una velocidad increíble, increíble. ¿Vale? Más que la fuerza que te podía dar, que sí, que te la da, es la recuperación. Ahora bien, señores, en mi familia no hay calvos. Mi padre tiene 62 palos y, y le clarea ahora, o sea, sí, ahora tiene esto clareado, que no tiene pelito por aquí y tal, ¿vale? Pero con 62. Esto, esto, esto es causa, esto es culpa de la testosterona, amigos. Que lo sepáis. Mi calvicie prematura, como yo tengo 32. Esto de la testo os lo juro. 100%, ¿eh? Esto de la Testo. Me he quedado calvo de la Testo, me estoy quedando calvo de la Testo. O sea, ahora no tomo nada, llevo meses sin tomar nada, cuatro meses ya, pero que esto de ellos, de eso, lo digo en serio. No, no lo digo en serio, es la realidad, ¿vale? Luego hay un montón de problemas, o sea, de verdad yo lo digo. Ha habido problemas de erecciones, de, de bueno, impotencia yo creo que no, porque impotencia es más la persona con la que estás, que otra cosa. Eh, tíos, no renta, no renta, de verdad, no os lo recomiendo y conozco a un montón de tíos que usan, que tienen que usar según qué mierdas, para, para que se les levante el pito, ¿eh? Que de eso no quiere hablar nadie. De tíos que toman ciclos, ¿eh? Y no se les levanta la polla No lo de esterilita, no, eso no. Porque eso. ¿eh? Que no se les levanta la tío. Que tienen que tirar de Cialis. De Cialis. Antonio eres un reventado. De Camagra, de Viagra y de toda esta mierda, Cialis, digo. Soy gilipollas. De esto nada, esto no os lo cuentan, ¿eh? De esto no os lo cuentan. O que te sale pelo, te sale pelo hasta en el párpado, ¿vale? El cuerpo entero lleno de pelo. Eso es otra. Eso, eso no también tampoco te lo cuentan. Lleno de pelo. ¡Lleno! ¡Lo de la ginecomastia! ¡Hostia! Eso es como. Yo nunca he tenido, pero porque yo no soy propenso a tener ginecomastia. Pero tengo colegas, 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 que son súper propensos a tener ginecomastia. Y a nada que toman, se le pone aquí una, una breva. Como si lo hubieran cogido, lo hubieran pegado un pellizco en el pezón y lo hubieran tirado así, ¿sabes? Muchísima gente. Lo de los quistes, bultos dentro de tu cuerpo al pincharte, ¿eh? Bultos. O sea, el culo. El culo, tú te tocas con los dedos, ¿vale? Lo, 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 el cachete. Te lo vas tocando así y tienes bulto, 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 bulto que duele como sus muertos, ¿vale? Bultos que duelen como su madre. De esto tienen que hablarlo, ya, la, ya de verdad. Porque esto no pa esto porque no, no entiendo por qué no habla la gente de esto o sea hablan de lo bueno pero no hablan de esto que hablen de esto también eh que hablen de esto luego ahora está muy de moda que lo tienen callado como putas con perdón de la frase el tema de la insulina amigos todos estos culturistas mega ultra pesados van con la insulina y la insulina a mí me da pánico yo he visto a tío delante mío tomar insulina y hacer así y hacer así y, y darles como un chungo eso da, da un miedo ver eso amigos Da un... Así, así. Pero bueno, como aquello que está tomando o sea, una, unos chungos, ¿por qué no hablan de esto, hermano? Me da, me da mucho coraje cuando dicen que hablen todo. Que hablen de lo malo. Yo jamás tomé insulina porque me da miedo. Me da mucho miedo, ¿vale? Pero que lo digan, tío. Me da mucha rabia ver toda esta gente que lo cuenta, cuenta eso también. ¡Cuenta los chungos que te pegaban! Con ese tema. Y lo barata que es, porque encima la insulina es, es lo más anabólico que hay. Te hace crecer a una velocidad de la, de la de locos. ¿Vale? ¡De locos! Cualquier culturista que sepáis de 120 quiazos, toma insulina. Para, porque sí, seguro la, el 90%. se si no me tampoco el 100, porque el 90%. Da una, da, da miedo. Da mucha miedo, da mucho miedo. Y luego el, atra el atracón, que se pone a comer como, como, como psicópata cuando se toman la insulina. Que esa es otra. Un atracón de locos. ¿Eh? De verdad. Se vuelven jonquís. Junkies, jonquís junkies de la química. Competidores, no competidores. Los peores son los no competidores. Eh. Os lo digo. Son los peores. Porque el competidor tiene miedo. Porque el competidor. Lleva un control de sus analíticas, ¿vale? De sus analíticas, de todo, ¿vale? De todo. Entonces el competidor. El competidor, digamos que dentro de lo malo malo, lleva un control. El problema es la gente, digamos, los preplaya. ¿Qué les pasa a esos? Que ellos siempre se quieren ver fuertes, ¿vale? Y, y no hacen ni bajada, ni subida, ni regulan, ni nada. Ellos. Pim, pam, 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 no tienes miedo. Ah, que no se me levanta, pues tomo otra pastillita de esto. Ah, que no sé qué, pues tomo lo otro para contrarrestar. Ah, que no sé qué, pues tomo esto, ¿vale? Y esos psicópatas, esos psicópatas son los que se quedan pajaritos. Los que les pasa, lo que les pasa. Que no digo que un competidor esté libre de eso, pero no se hacen una analítica ni a tiros. No se hacen nada, a eso les da igual. Y de esos, y el problema es que el que el, el, el consumidor de química, el gordo de... O sea, la, la población que más química toma es ese. O sea, el usuario que más química toma es ese usuario. El preplaya. Es el que más mal lo hace, el que más química toma, y el que le da igual todo con tal de verse fuerte. ¿Vale? Y lo peor es que cada vez, cada vez son más jóvenes. Cada vez son más jóvenes, amigo. A mí eso me da pánico, tío. Me da mucho miedo. ¿Sabes? Porque, claro, ya no es que te mueras, que te puedes morir, ¿vale? Pero digamos que el morirse está más lejos, ¿vale? Digamos que el morirte de química, como que no te vas a morir mañana. Entonces, vamos a hablar de, no, no de morirse, sino de... ¿Cómo vas a vivir después? ¿Vale? Eso hay que hablarlo también. A mí me gustaría que salieran gente pureta y gente que ha competido todos los problemas que les ha cargado la química. Estaría muy guay saberlos, tío. Lo que les ha dado y lo que les ha quitado. Me encantaría. Un, un ex culturista pro que lo dijese. Me fliparía. Yo sé, yo sé y es normal que claro, que no van a salir diciéndolo. ¿Por qué? Porque es tirar por tierra su carrera, ¿vale? De gente que se ha dejado el alma entrenando, comiendo, haciendo las cosas bien. Y hablar de este tema es como tirar por tierra todo su esfuerzo. Cuando no quiero entrar, no quiero entrar en el debate de todos los deportistas de élite que toman, en general en cualquier deporte, ¿vale? Y por eso no lo van a hacer, los puretas. Aparte que los puretas, la gente. Vieja escuela, ya sabéis cómo. Pero si tú has hecho un ciclo, ¿por qué habla de otros si lo has vivido en tu pobre harness Angry lacoste? ¿Y yo lo estoy negando? Si sí, estoy hablando de eso. Porque yo, el problema es que yo no, no me he dado tiempo a sufrir cosas turbias y ni he forzado para tomar esas cosas turbias. ¿Qué quieres? ¿eh? Dime. Ah, bueno. Espérate, espérate, espérate. Yo tengo una anécdota de un compañero que empezó con la trembolona y a la semana, un tío, un tío, que nunca había dado una, una un puñetazo una torta a, a ningún cliente. Nunca, jamás había dado una torta, eh. Nunca. Y a la semana y media de tomar Trembo, me acuerdo como ahora mismo, yo no trabajaba, ya, ya yo no trabajaba esa noche y me dijeron que le dio un palizón a un tío, que luego ya volví a trabajar yo y me lo contó. Es más, se tuvo que se, se duró con nosotros muy poco tiempo después de eso. A la cabeza, la agresividad que te da la Trembolona. a según qué gente, de locos. O sea, era un tío que nunca había hecho nada a nadie. Y a la semana y media de tomar trembo se le, se le dio un parijón a un tío que lo dejó bueno, no sé, le, le, le reventó por lo visto. ¿Por qué no hablan de eso? Tuve compañeros en ciclo con unos cambios de humor horribles. Que ese es otro tema, algún día lo hablaré, algún día lo, lo tocaré. Que ese es otro tema, pero lo que te estoy contando es una realidad como un templo, hermano. Que a mí, por ejemplo, a mí por ejemplo no me ha afectado, nunca, nunca ha afectado ese tema de la tremolona, nunca, nunca me cambió, nunca, pero hay gente que sí le cambia. Pero bueno,